A todos y todas, hoy os traigo una review y este libro El misterio de Silent Slot de Stephen King yo me lo compré en esta edición de bolsillo que además es bastante baratita no lleva 10 euros tiene 500 lo diré ahora 526 páginas y bueno os voy a leer un poquito la sinopsis que lo trae mejor explicado de lo que yo lo haría Dice: veinte años atrás, por una apuesta infantil, Ben Mias entró en la casa de los Masters. En lo que vio entonces, se recorre sus pesadillas. Ahora, como escritor consagrado, vuelve a Salenslots para exorcizar sus fantasmas. Salenflot es un pueblo tranquilo y adormilado, donde nunca pasa nada, excepto la antigua tragedia de la casa de los Masters y el perro muerto colgado de la verja del cementerio y el misterioso hombre que se instaló en la casa de los Masters. Y los niños que desaparecen, los animales que mueren de sangrado y la espantosa presencia de ellos, quienes quiere que sean ellos. Bueno, ahí lo podéis ver un poquito la sinopsis. A mí es un libro que los personajes me encantaron ya que están muy bien desarrollados. Lo único que llega una parte hacia la mitad del libro donde ya están todos los personajes principales expuestos y cuando aparecen todos juntos a mí llega un momento que me liaba. Eh, porque los personajes son Jimmy, Ben, Cody, Matt, Mark. Y no sé si me pierdo alguno más. Pero llega un momento que eh, cuando aparecía alguno de ellos o aparecían varios mezclados, tenía que pararme a ver quién era quién porque a veces me hacía un poquito de lío. Pero quitando eso, están muy bien desarrollados todos, cada uno con sus miedos, con su propia personalidad. También cabe decir que los lugares y los espacios que aparecen descritos en este libro, Stephen King lo hace de una manera genial y sublime, ya que te los puedes imaginar sin ningún tipo de problema. Y eso que las descripciones no las hace, eh, por ejemplo, cuando describe la casa de los masters, no lo hace todo de una vez, sino que vas viendo pequeños toques a lo largo del libro, con lo cual te haces una imagen compuesta de todo y me encanta tanto la descripción así como lo hace del ambiente del pueblo y de los diferentes negocios que hay. A mí me ha encantado, pero es un libro que me recuerda muchísimo a Drácula de Bram Stoker. No sé si quienes habéis leído los dos libros también os, recordar, os recordará bastante o os parecerá que hay una similitud. Quitando el final, que son totalmente distintos, a mí es un libro que me ha recordado bastante. Y no sé si tomármelo como un homenaje o un guiño que hace Stephen King a Drácula, o tomármelo como que hace un poquito de plagio para poder hacer así este libro. No sé todavía cómo, cómo tomármelo, la verdad. Pero en sí es un libro que me ha gustado. No me ha dado miedo, sinceramente, que ha habido mucha gente que me ha dicho que le ha dado miedo a mí, ¿no? Me ha parecido entretenido, pero nada más. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusto, suscribéis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.